Hola! Hola! Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos! This week we are going back to testing your listening in Spanish, and this is gonna be from intermediate upwards, yes? Because we're gonna go into the past. So we're not just testing your present tense, but your past, okay? We're gonna do some questions to one another. You've gotta to listen to what we answer for, and then afterwards we're gonna check with you to see whether you understood what the answer was. Okay? Así que. Hablamos de todo en, en la segunda, segunda parte. parte. Y ya sabéis que si os gusta el contenido, por favor, dadle a like y también suscribíos porque es gratis y así sabemos que os gusta lo que hacemos. Correcto. and if you want to help your spanish and indirectly help us then understand that we have lots of books now available on amazon in both uh, kindle and hardback okay, or softback india dime gordon que tal? <laughs> que muy... ah nada estoy muy bien lista para hacerte preguntas bueno entonces te hago una pregunta o me haces una pregunta tu? como quieras Te hago una pregunta. Venga, empieza tú. Ok. Cuando eras niña, sí. ¿qué pasatiempos tenías? Bueno, cuando era niña, eh, yo jugaba mucho a la comba, a la goma. Eh, iba con los patines y con la bicicleta. Mm. Uh -huh. Y esos eran mis cuatro, no diría pasatiempos, pero los juegos que sí. hacíamos. Y no has mencionado ni, ni la Play, ni la tablet, que no, no ni existía. el móvil. No existían. Existía, cuando era un poco más mayor, eh, la Game Boy. Ah, sí. Mm. Pero era, era enorme y tenía el juego de la serpiente. Sí. Y creo que ah, era el, sí, sí. el tenis ese. O pues mm -hmm. no sé cómo se llama ese juego, pero el de la bolita. Y ya, eh, no había más. ¿Y cuando tú eras pequeño? Ok. Mi pasatiempo más, más importante era leer la lectura. Sé. No sé por qué he esperado a escribirte. <laughs> ya, ya estabas escribiendo eso, ¿no? La lectura. <laughs> Me encantaba leer. Creo que eh, era mi forma de, de escaparme de, de la vida, ¿no? Mm. Entrar en, en, en un libro, un buen libro. ¿Tenías eh, algún tipo de libro favorito? Sí, El Terror. Terror. Sí, sí. ¿Algún autor específico? Eh, Stephen, Stephen King, al principio, luego Dean Koons. Ah, me suena a ese de Dean Coons. Mm -hmm. eh, ¿Tienes algún libro en casa? De? Sí, Dean Coons. Eh, eh, Watches, por ejemplo. Mm, vale, sí. me suena, me suena. Uh -huh. bien. Muy bien. Sí, eso un poco más tarde, pero cuando era pequeño libros de Stephen King o de, de, de terror en general. ¿sí? Muy bien. Mm. Y ahora de, de adulto, eh, bueno, no, no de adulto, voy a preguntarte porque estamos en el pasado. Ajá. Eh, ¿Cuál ha sido eh, la película que más te ha impactado? Mm, no digo gustado, sino... No sé. Impactado, sí. Es que ha habido tantas. De, estoy hablando de cuando eras más pequeño. O de adolescente o cuando eras joven. Mm. Uf. ¿Ha habido alguna? Eh, na, es que, ¿sabes lo que me viene a la mente? Star Wars. Ah, pero no, no, pero ah. no me gustó y no me impactó. Me dormí ¿Te en impactó el cine. De aburrimiento. Sí, sí. ¿no? Eh, y por... No sé por qué, pero me, me viene a la mente Star Wars. Y, y... Cuando era... Sí, una peli. ¿Qué peli? West Side Story. Ah, vale. Eh, y me impactó porque... Pero era de, de, de... ¿Sabes? De, de grupos de, de, de los de... Puerto Rico. Puerto Rico, sí, digo. Y, y los americanos o algo así. Ajá. Sí, sí. Era... era... Música. Muy bien, muy bien. Uh -huh. Bueno, entonces, ahora hablando de, de las películas, eh, ¿cuál ha sido la película más importante de tu vida? ¿Ah? Importante. Sí. A ver, la, la película que siempre me viene a la mente es Parque Jurásico. Uh -huh. Porque, no sé, para mí. Bueno, me, me gustaban mucho los dinosaurios cuando era pequeña, bueno, todavía. Pero verlo en. en el cine. Tan real. Yo pensaba que era real. Uh -huh. Yo pensaba, esto es real y. Entonces me. No sé, como esa película fue la primera película que vi con. No sé si eran Animatronics o si era. Claro, era Animatronics, ¿no? Pero que parecían tan reales. Los efectos especiales Los efectos especiales. Eran... especiales era, eran increíbles y increíbles. Nunca, nunca... En esa época. Visto. Sí. Uh -huh. Nunca había visto algo así yo antes. Sí, es verdad. Y me, como me gustaban tanto los dinosaurios, fue como, no sé, un, un sueño, ¿no? De wow. Sí, es verdad, es Eso. verdad. Sí, no, no me gustó mucho la peli, pero los efectos joder Claro, pero es que tú ya eras más mayor. Ajá. Yo tenía... Mucho, mucho más mayor. Yo tenía 12 años, no sé. Ah, 11 sí. años, entonces ah, para mí fue como... Ah, sí. Uh -huh. Ahora ya hay películas obviamente muchísimo mejores, ¿no? Tienes mm. Avatar y cosas así, que mm. muchísimo mejores. O Parque Jurásico con eh, Animatronics y con... Sí. Eh, Pero, Hit. Si haces una comparación entre las pelis de, de eh, Parque Jurásico de hoy en día... Y la, la primera peli, no hay tanta diferencia. Oh, en cuanto bueno, a, la, a la, la calidad. La calidad de... Hombre, no hay sí. tanta diferencia. Eh, en la primera hay mucha oscuridad, ¿no? Mucha claro. de noche. <laughs> Ajá. Eh, y cosas así, que ahora sí se nota la diferencia, pero para aquel entonces, en los 90, no sé si eran 90 y... no sé. A principios de los 90. Sí. Fue para mí increíble. Uh -huh. Uh -huh. Eh, vale. A ver. Eh, Gordon, cuéntanos, última pregunta, cuéntanos alguna anécdota divertida que te haya ocurrido, no sé, cuando tenías 20, 20 algo, eh, algo así. Vale. Oh. Pues un, yo, yo solía tomar mucha cerveza cuando era joven y bebía en, en South Shields, ¿vale? en, en una calle, pues... Volvía a casa como normal, ¿sabes? Volvía a casa, vivía con mis padres. Y una noche estaba tan borracho yo que en, entré en la casa equivocada. Entré en la casa de, de los vecinos y me tumbé en el sofá. Y por la mañana me desperté pensando: esta no es mi casa, no sé dónde estoy. Miré por la ventana. Y vi que reconozco esta calle. De hecho... <laughs> es mi calle. Es casi, casi lo que veo cuando miro por mi ventana, por la, la ventana Dios. de mi dormitorio. Pues me di cuenta de que yo estaba en la casa de, de los vecinos. Intentaba salir eh, y la mujer, al salir, al, al salir por la puerta, la mujer venía bajando por las escaleras... Chilló ella de. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Y, y bajó el marido y yo. no Lo siento, lo siento, lo siento. Yo, yo soy el vecino. Con la escopeta. Y, sí. He entrado. Eh, no sé cómo. Vale. vale. Es que tengo preguntas. Primero, ¿cómo entraste? Eh, ¿Tu llave abría la puerta del vecino? Sí. ¿Pero cómo? Hicimos una, una prueba y sí, mi, mi llave efectivamente abrió la puerta de atrás en su casa. Vale. Y. Pregunta número dos. Tú al entrar no pensaste un momento. Correcto, no, no puedes poner un punto allí. <laughs> al entrar no pensaste. Punto. Así. O sea, el sofá te parecía tu sofá y la casa parecía tu yo no casa. No había Así. ni sofá ni, ni leches. Yo, yo estaba súper borracho. <laughs> es que me había dormido en el taxi. Error. Es que cuando estaba borracho, después de. de si sí, sí, me, me, me dormía, uf, después. No. M, m, yo no sabía nada de nada. Sí. Bueno. Eh, Muy bien. Okay. Vale, pues ya está. Ok. Bien. Muy bien. Ahora vamos a repasar las respuestas. Ok. La primera pregunta que le, le hice a Cintia era de pasatiempos y ella me dio cuatro pasatiempos de su infancia mm. cuáles eran bueno cuando era niña eh, yo jugaba mucho a la comba a la goma eh, iba con los patines y con la bicicleta pues a ver eran si no recuerdo mal eh, la comba comba la goma. La goma. Ir con los patines. Uh -huh. Ir con la bicicleta. Bicicleta. Patines. Rollerblades o rollerboots. ¿Y cómo se dice la goma? Es que no sé si se juega a la goma. Eh, eh, había una canción... Eh, oh, había, no, no, no me acuerdo. Es que vale. No, no. ¿Sabes lo que es jugar a la goma? Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Do, dos per, dos lo personas, hemos visto este fin de semana. Exacto. Eh? Dos personas y una goma elástica. Y alguien en el centro, pues con una canción. Double Dutch. Ah, Double Dutch. Do the double Dutch. Y, ah, la, una y ¿eh? la comba es rope, ¿no? Skipping, Skipping rope. rope. Skipping rope. Sí. Sí. Muy, Muy bien. bien. Vale. Vale. Eh, bueno, yo le he preguntado también cuál era el, el hobby, el pasatiempo favorito de Gordon cuando era pequeño. ¿Y cuál es? mi pasatiempo más más importante era leer la lectura sé. bueno yo dije la lectura la, la lectura. lectura una pregunta cynthia cuando yo dije la lectura cynthia dijo algo que iba a hacer algo qué No sé por qué he esperado a escribirte. Ya, ya, estabas escribiendo eso, ¿no? Yo dije que no necesitaba escuchar la respuesta porque ya sabía que... Y vas que a leer, escribir... Iba a escribir la... la respuesta antes. Correcto. Vale, pero te pregunté si tenías algún tipo de, de género favorito. Uh -huh. Y sí, tenías uno favorito. Sí. Que era... ¿Cuál era? ¿Tenías eh, algún tipo de libro favorito? Sí. El terror. 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 El terror. Y de hecho me diste, me diste dos autores. Sí. Que Ajá. te gustaban. Uh -huh. Sí. ¿Algún autor específico? Eh, Stephen, Stephen King. King al principio, luego Dean Koons. Stephen King... Y Dean Kunz. Eso es. Muy bien. Sí. Uh -huh. Por cierto, ¿qué, ¿con qué edad eh, leías estos libros? De terror. Eh, toda mi juventud. Durante. Es que antes no había. Stephen King había empezado. Sí, creo. pero ¿con qué edad? Desde los eh, 10, desde los ocho. Siete, ocho. ocho. Oh, wow. Sí, mi wow. madre, mi madre se asustaba un poco. Sí, sí, los sí, sí. libros. <laughs> Gordon. Uh -huh. Te pregunté eh, cuál había sido la película que más te había impactado, uh -huh. no necesariamente gustado, pero que, que te hubiera impactado eh, cuando eras más joven. Y me diste una película muy conocida. Es que, ¿sabes lo que me viene a la mente? Star Wars. Pero, ah, pero no me gustó y no me impactó. Mencioné Star Wars. Pero decía, ¿qué qué decía de Star Wars? Que no me había impactado. Exacto, que era aburrida, ¿verdad? Que me que había pasado algo en el cine ¿qué? Me dormí Te en impactó el cine de aburrimiento. Sí, pero... sí. Es que me había dormido. Me dormí en el, en el cine, de, de aburrimiento, la verdad. Dicho esto, se, se duerme, perdón, se duerme casi cada vez en el cine. Pero luego me diste otra película, que sí te gustó más. Sí, una peli. ¿Qué peli? West Side Story. West Side Story. Mm -hmm. Una, un musical, ¿no? Es un musical. Sí, me encantó. Muy sí. bien. Muy bien, bien vale. Pues vale, y luego yo te pregunté por las películas. La ah, peli claro. más importante de tu vida. ¿Qué dijo Cintia? La, la película que siempre me viene a la mente es Parque Jurásico. Pues yo dije que parque jurásico, definitivamente. Sí, 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 sí. Y Cintia eh, usó dos palabras. Hablaba de, de básicamente de The de, de Special Effects. Y to uh, The Animatronics. ¿Cuáles son la, esas palabras en español? Mm. No sé, como esa película fue la primera película que vi con. No sé si eran animatronics o si era. Claro, era animatronics, ¿no? Pero que parecían tan reales. Los efectos especiales. Los efectos especiales. Eran... Efectos especiales uh -huh. Y animatronics. Animatronics. Esa palabra casi igual, ¿eh? Sí, pero efectos especiales, ¿no? Efectos especiales, sí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo se llaman los efectos especiales ahora por ordenador? Que no recuerdo el nombre. CGI. CGI. Eso. Sí, sí, entonces están los animatronics y está el CGI, ¿no? Ahora. Sí, ahora CGI. Eso es. Entonces, cuando ves una peli sin CGI, básicamente son actores y todo verde. Claro. Todo verde y están ahí. Debería ser difícil ¿eh? actuar en esas condiciones, que no hay ambiente, no sí. hay nada. Todo verde y tú estás bueno, ahí. Para eso son actores. Por que eso tienen que <laughs> imaginar cosas. Por eso cobran. Vale, Gordon. Y la última pregunta que te hice fue que si podías contarnos eh, alguna anécdota ah, que sí. te hubiese ocurrido pues cuando tenías 20 años, 20 y pico años, y nos contaste una anécdota cuando tenías 20... muy pocos años, porque vivías... 19, 19 años. 19 algo así, años, sí. Vale. Sí. ¿Y qué? Bueno, ¿cómo empezó la anécdota? Y una noche estaba tan borracho yo, que en, entré en la casa equivocada. Entré en la casa de, de los vecinos. En un taxi, me dormí. Borracho. Y no me desperté. Básicamente, yo estaba como zombie andante. ¿sí? Y me dormí. Entré en la casa de los vecinos y me dormí allí. So, drunk in a taxi. Out of the taxi, getting into your neighbor's walking house. Dead, <laughs> walking, walking dead. Walking dead. Walking dead. into your neighbor's house, and then falling asleep. Yeah, and my key. Drunk. Fit in their lock for <laughs> whatever reason. So it was funny that because um, they they never spoke to me again. No. No. Oh. No, there was kind of like an atmosphere. I'm not surprised. Oh. ¿Tenían hijos o niños pequeños en casa? No, eran, eran chicos mayores ya. ya los, los hijos ah. tenían sus 20 y muchos años. O sea que sus, sus hijos tenían tu edad más o menos. Sí. Entonces sí, entendían claro lo que pasaba. Madre mía. Dicen que hay varios tipos de borrachos hay los borrachos agresivos, mi hermano, por ejemplo. Vale. Los borrachos amorosos que aman a todo el mundo, best in the world, best <laughs> in the world. Y luego lo, los borrachos felices, ¿vale? Que yo, en parte. Y luego los bueno, borrachos. Bueno, borracho dormido, más bien. Sí, los o sea. borrachos. <laughs> cansados. Yo pensaba que tenía que ver con el alcohol, el tipo de alcohol que bebes. Mm, mm, hay personas también, que dicen, también, sí. Hay personas que dicen, no puedo tomar, no sé, vodka porque con vodka sí. soy más agresivo. Sí. Pero no sé. No, pero no, normalmente, por ejemplo, mi, mi hermano, cada vez da igual cerveza, vodka, no, ya da igual. No, tu hermano es que es agresivo, agresivo. por naturaleza. Sí. <laughs> Sí, por eso me, me gustaban los libros de terror, porque lo, lo, lo estaba viviendo con mi hermano. Era como estar en casa. Ah, sí. Tú cambiabas el nombre del malo por, por tu hermano. ¿no? Mi hermano. Sí, sí. Muy, pero bien, muy tranquilo bien. ahora, sí. Pero... Pues muchas gracias, Gordon. Muchas gracias. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Has podido capturar cada, cada cosita? Vamos a ver, dejarlo en los comentarios. Sí, en los comentarios. Uh -huh. Muchas gracias, chicos. Entonces ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. adiós.